ya tendría que ser por... Ahí está. No hay idea. Ahí ya no abre. No entra. No, ahí ya no entra. Entonces, ya no entra por ningún lado. No, aquí tiene empaque. En medio tiene empaque. Solo hay que pegarlo bien para que no se vea. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Está mejor que la cinta verde. Ah, sí. Está mejor. Es transparente. Sí, pero se mira demasiado. Ah, sí. Como es fosforescente. Esa herramienta de rino. Ahí está muy grande, papá. Mira, es familiar de acá, de la familia. No vino ayer porque no le dijeron. Ah, de veras, eso sí. Y como no sabíamos bien. Y como está también mala, dice. Ah, eso sí, también. Ah, está mala, pero hoy primeramente Dios iba a venir. Pero igual, el difunto pues vino ya de madrugada y así como de esperanza, pues se le hace un poco complicado. Sí, como ya está viejita también. Sí, por la edad, entonces ya se le hace complicado. Pero igual, ya que hoy pues ya está acá, pues ya es cuestión de que se venga con nosotros, ¿no? Se venga con nosotros después de que salgamos de grabar. Si quiera un rato, va. Sí. Que venga ella. La cuestión es de venir a acompañar a la familia. Acompañar a la familia. ¿Qué es familia? Es tía. Tía. Ah, es tía. Es tía del Pilar. Papá de él es hermano de mi esperanza. Uh-huh. Sí, el don que se estaba allá, usted vio. ¿Qué se parece, va? Se parece. Se parece a mi esperanza. Estaba como que acá hablando. A te tengo, se parece el señor. A te tengo, se parece. Todo a su yerno, va. Lamentablemente. No hay nada, su yerno, a te tengo. Por eso, lamentablemente. Lamentablemente, le digo yo. ¿Por qué? Sí, porque es bien tontito, ¿no? Sí, la verdad, sí, mira. Ahorita me estaba contando de mi esperanza que sin comida se fue. Ah, ya no, yo ya no me meto en nada. Ah, por la desvelada que se quedó aquí. Ya se enojó su hija. Porque se lo cogieron. Pero qué desvelada, ¿acaso se dijo? A las 11 se fue él. Sí, a las 11. Hoy venimos a las 9 y es 11. Dos horas. Para nosotros que lo fuimos a las 3. Pero ahí cada quien, uno no puede obligar a la gente, a la persona. El que tiene voluntad de venir, que venga. El que no, pues a la fuerza ya no se puede hacer nada. Vamos a ver por acá, se ve diferente ya ahorita. Bien adornado. Ya pues ya tienen todas las flores. Bien, se verán. Decime, Angelito. ¿Voy? ¿Sí? ¿Ya estoy aquí? Ayer esperando que quería venir, pero no le dijimos porque como estaba mal. No, no la pudimos sacar porque está tapada y ya no la logramos. Sí, pero un tío es que agarramos, que no hay con quién. Son familiares, pero no se conocen. Pues yo para estar ayudando. Para que nadie se paga de que diga la verdad. Y la sellamos con cinta porque como ya no lo van a ver. Ahora me empezó a llorar, dice que. Ya no. Está dejando la bola. Está bueno. A ver si tienes cuestión de qué. Honestamente, yo no revisé, el pelón dice que miró, pero es muy posible que venga para los pies, tal vez viene tapado con la misma sabanilla que tiene la caja. Es posible que ahí venga. ¡Cuatro cintitos! Mamá, es culto. Ah, de veras. Ajá. Es un servicio, dijeron, es un culto. Sí, es culto. Cristiano. Me imagino que sí, empieza la tarde. Digo de que aquí ya finalizamos por hoy. Ya sería hasta la tarde, no sé todo. ¿A la tarde o qué? ¿Qué a la tarde? No, no, tiene que dar una vuelta con ellos. Sí, hay que acompañar. Igual, chavo, imagino que va a ser por aquí. Le va a llevar los temas, digamos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Ya en el entierro y vamos a ser presentes mañana nosotros.
ya tratamos de arreglarla, ya pues el hermano, la caja ya quedó. Ya pues, ya quedó. Ya quedó segura. Pero no sé si venía dañada o si así la mandaron o se dañó el camino hoy, pero para mí que ya venía dañada. Ya. Pero así como ahí, digamos, de que si no cierra bien, ¿qué pasa? Se entran moscas. Ajá. No empiezan a... Sí. Entran moscas y la mosca pues tiene gusanos. Y obviamente feo que un difunto se conozca, ¿no? O sea, se ve feo. Tal vez no le pase nada porque está bien preparado, pero... Siempre las moscas van a... No se empopó y ya dejan gustar. Mira, una gran moscona verde andaba ahí. Sí, con el tema de la mosca verde. Un tome de vez ahí, pues ya ahorita ya está seguro, ya, ya se cerró, se selló y con la con no, el tape. Pero ya no, ya no se puede porque tienen que quitarle todo el tape otra vez. Ya no se va a poder ya que lo mire. Y siempre, ahorita ya es por juzgar, para un finado, ya está muerto, está muerto. Eso lo van a estar juzgando. Ya, está ahí todo, compa. ¿Qué hacemos nosotros? No sé. Usted es el que manda. No, yo no voy a esperar a la otra. A ver qué avisa, ¿eh? No, porque si voy a cogerlo, a ver qué va a pasar y todo eso. De veras, va. Wow. Pero obviamente no lo voy a interrumpir. ¿No? Y ya para mañana también saber de qué hora va a estar listo. Sí. Todo bien, ¿no? Por lo menos comenzó, o sea, pensó en hacer algo. Y en la circular. Vamos a circular la casa, tapiarle un poquito de tierra a donde se para, a donde camina, porque eso aquí es un charco, sí. Es como un bajío. Es un bajío que se inunda, se empoza el agua ahí. La que él hizo esta casa. Ajá. Que él circuló y hizo la casa. Pero entonces, obviamente para mi madre es una gran ayuda. Imagínense que su hijo, vamos, la quiera bastante y es el que único que puede ayudarla, aunque todos quieran, pero que sea el único que puede ayudarla. Obviamente lo va a sentir. Ah, sí. No solo por la pérdida, sino que también porque era uno de los hijos que los podía pegar. Si dijéramos que la mamá estuviera joven, dijéramos, podía salir adelante, ¿no? Pero la mamá está grande, ¿eh? Sí, ya está. Bastante. Eso es lo que mucha gente estaba diciendo, de que la mamá solo estaba llorando por él, no sé qué, pero en realidad yo lo entiendo. Yo lo entiendo de que. Tiene que ver qué trabajo para ella no hay. Sí. Y ves que el señor dijo que gana aquí, sale chupa ahí. Que puede ella. Pero ella no dio comer. Ella no dio. Pero como es el día de ellos, mejor que no podemos hacer nada. Que ha sido madre y padre para ella. A mí me dio lástima anoche porque le digo que uno pues como madre va que uno siente quiere más a los hijos, aunque sean feos, aunque sean feos, fenel de todo. Sí. ¿No? Ya, ayer me estaba diciendo la Nora que quería venir a echar una vuelta. Sí, como sí. Supuestamente yo ni me vine para mi cuarto, no quedaban de cuchillo, me quedé. Ah, ya se quedó. Ajá, pero ya fueron a traer a Tetengo. No se di cuenta. Yo no, supuestamente como en eso de la vía del aire, me da miedo a mí el aire. Ya había pasado. Nosotros venimos a las 9. Sí, a las 9 de la noche, ya había pasado. Estuvimos, voy a decir a Luchín, vamos, no voy, vamos. No quiso. Sí, fue, y él pero, si bien hubiera venido. Pero como estaba diciendo que ya tarde vino de madrugada. A usted se le hubiera complicado un poco porque ya la edad pues ya le cuesta. Ella. Sí. Le cuesta. Pero así como hoy si se puede. Dios primero dio su vida. Que lo posible de venir. Sí. Sí, es. Entonces pues. ¿Viene de la sobrina suya? Sí. Sí. Pero no conocido. No, o bien la conocía. Sí. No me ha llegado.
Así como yo tengo primos que están en Estados Unidos, pues no somos primos por decir, pero de que nos conozcamos. Y cuando regrese, que no va a regresar a traer. Y como él iba a traer una nueva, ahí. Ahí están. ¿Ah? No lo más tarde. Más tarde, solo para qué. Es que no sé. ¿Está bueno? Se me vinieron. Cuando cambió. Faltan las flores, falta la estufa, la olla, el pan, el café, el azúcar. Ya son cositas que eso ya en la noche lo van a ocupar. Uh-huh. Ya al ratito lo traen. Y está hasta el 10, ya viene bien el alma. ¿Está bueno? Aquí en el día ya va a estar toda la familia, imagínate. Sí. Ah, sí. El chiste es de que de aquí para las 4 de la tarde ya esté completo. Pero ya son cositas nada más. Sí, está bueno. Así que dame todo. Está bueno. Gracias. Vamos entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El grupo de ellos probablemente van a estar aquí. Oh, sí. Ajá, yo vine solo porque los jóvenes me dijo de que había un problema con la caja y que le ayudara. Que no cerraba, que lo querían una vez sellar. Sellar, sí, ¿cómo se soluciona? O sea, le estaban entrando moscas. Bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo. Vamos a dejar por acá esto.